de gripe, obviamente, que tenemos que conocer y sobre todo cuáles son las medidas que hay que tomar. Andy, te vemos y te escuchamos. Exactamente, vamos a hacer referencia a los casos de gripe A. Se reportaron dos en el sur provincial, en Río Cuarto, que fueron derivados y fueron atendidos por el sistema de salud. Pero, ¿son realmente preocupantes los casos de gripe A? Le preguntamos a la doctora Cudolea. Buen día. Buen día. Bueno, en realidad se han registrado 88 casos en total, dentro de los cuales, por supuesto, había niños. O sea que estos no son los únicos. Se han registrado gripe tipo A y tipo B también, tanto en adultos como en niños, en todo el territorio de la provincia. Digamos que la gripe A es una de las facetas de la gripe. Exactamente, es uno más de los virus, está H1N1, la que oportunamente dio origen a esa pandemia tan importante, y H3N2, que es como la más frecuente, y también está el tipo B. Proporcionalmente tenemos más o menos repartido en los 88 casos diferentes tipos de virus, pero no es que uno puede preocupar más que otro, realmente. Es gripe directamente. Es gripe, uno dice gripe. Es más, en varios de los lugares no se tipifica. O sea, uno dice gripe A, gripe B, y después está la subtipificación que mencioné recién, justamente. Y digamos, en esta diferenciación entre gripe A y gripe B, los cuidados y las precauciones son exactamente las mismas. Exactamente, tanto las preventivas como las terapéuticas, en el caso que se diagnostiquen y demás, toman los recaudos necesarios para que tenga una evolución favorable y demás, pero no es para preocuparse. ¿Ha proliferado alguna otra enfermedad respiratoria en transcurso de esta etapa invernal? Coqueluche, que venimos cronicando de hace varias semanas, también tuvo un aumento, pero bueno, es un poco lo que esperábamos, ¿no? Estamos en el ciclo de los 4 años, que normalmente uno espera que aumenten los casos, y también aprovecho para reforzar la indicación de la vacuna, ¿no? Tanto en gripe como en coqueluche. Que luche no solo en los grupos que uno menciona, sino fundamentalmente en las embarazadas. Ahí está. Doctora, le colocamos el auricular, si nos permite, para que puedan preguntar desde el estudio. Hola, doctora. El doctor Sabac te habla. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Bien. Quería conocer, dijiste 88 casos. ¿Cómo es en proporción a los otros años la relación? La verdad es que tuvimos más casos que el año pasado, pero porque empezó antes la, la temporada. Pero el número de casos no varía mucho. Digamos, epidemiológicamente no hay una variación tan importante, digamos. En cuanto a los casos de estas dos chiquitos que son menores, ¿por qué no reiteramos, por favor, la indicación de la vacuna en los chicos? Bueno, los niños justamente vacunarse de 6 a 24 meses de edad, dos dosis, separada de un mes cada una. Y le agradezco enormemente este recordatorio, porque realmente es justamente dentro de las coberturas de vacunas, es uno de los grupos que más nos preocupan. Y por supuesto, las embarazadas en cualquier momento de del embarazo, ¿no? Para que pueda tener la protección el bebé. ¿Tenemos porcentaje de cobertura de vacunación en este año? Sí, las tenemos. Este año, afortunadamente, es ligeramente superior al año pasado y también de las medias de nación, pero seguimos, digamos, con la preocupación de no llegar a los niveles, digamos, que uno quisiera, ¿no? Pero venimos con un buen ritmo de vacunación. Doctora, buen día. ¿Y a partir de qué número de enfermos comienza a elevarse para ustedes el nivel de la preocupación? No, no sería tanto el número, ¿no es cierto? Porque no es que a partir de tal número uno comience a preocuparse y demás. Uno tiene que evaluar todo el contexto. Digamos, el tipo de virus, como por ejemplo fue en su momento la aparición del H1N1 como un virus nuevo. Eso, por ejemplo, es un ejemplo que determina, ¿no es cierto?, una situación particular. Cuando hay bajas coberturas de vacuna también. O sea, son varios los factores, digamos, que determinan la importancia del brote epidemiológico, por así decirlo. Muy bien, doctora, seguimos apoyando del show de la mañana todo lo que tiene que ver con la campaña de vacunación irrestrictamente, así que vamos a seguir dando la importancia. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Por favor, una noticia importante y